Buenas tardes exploradores, muchas gracias por acompañarnos ahora. Tenemos nuestro programa en español otra vez, este martes a las 2. Um, en este programa ahora va a ser en Contando. Entonces vamos a ver hasta qué número contamos. Vamos a empezar desde el número uno y vamos a estar hablando de diferentes animales, haciendo diferentes observaciones y todo eso. Y si quieres compartir tus observaciones, preguntas o lo que sea, tenemos una línea de texto en vivo. El número que tenemos va a ser el número que pueden ver aquí en la pantalla, va a ser 562. 286 1838. Pero si estás viendo este programa cualquier otro día, cualquier otra hora que no sea agosto 11, desde como las 2 a 2 y media, todavía puedes mandar tus preguntas o cualquier cosa. Pero en vez de usar este número de aquí, vas a usar nuestro correo electrónico que va a ser live arroba L -B -A -O -P, puto, o -R -G. Pero otra vez, si tienen cualquier pregunta o quieren compartir sus observaciones. Su, Favorito, animar, lo que sea. Si sí tenemos esa línea en vivo de texto y vas a estar usando este número de aquí. Y puedes mandar tus preguntas en inglés o en español, el lenguaje que tú prefieres, y luego aquí yo, yo en vivo puedo hacer la traducción en mi cabeza. Ah, pero como dije, vamos a estar empezando a contar. Entonces, vamos a ver qué va a ser nuestro primer animal que vamos a estar haciendo nuestras observaciones con. Uh, vamos a ver. Uh, ¿Y qué animal es este? Está muy lindo. Es una nutria marina. ¿Y cuántas nutrias marinas hay en esta foto? Una, sí, el número uno. Si quieres, me lo puedes enseñar con tu dedo. Entonces, tenemos una nutria marina aquí. ¿Y qué ven? Aparte que es muy lindo. ¿Qué otras observaciones haces? Tienes mucho, mucho pelo. Ellos tienen el pelo más grueso que cualquier otro animal en todo el mundo. Entonces, si tú haces un circulito así con tus dedos y lo pones aquí, en donde está todo su pelo, en todo esto hay aproximadamente mil pelos. Entonces, para darte una idea, en las cabezas humanas, y vas a tener que agarrar 7 o 8 cabezas humanas para agarrar todo ese pelo que nomás está en esa parte de su nutrimarina. marina. Y me viste muy sorprendido. Es una cosa que siempre, siempre me hace pensar bastante. Pero también tiene tu pelo así, puedes... Imaginarte que ha traído muchas cosas diferentes para sus animal, animales, diferentes obstáculos. A la gente antes quería hacer suéteres, guantes y diferentes productos del pelo de esas nutrientes marinas. Entonces sus sus números bajaron bastante y bastante, pero Afortunadamente vimos esto, entonces ya sus números son mucho más saludable, Entonces por eso podemos ver y hacer diferentes observaciones de las nutrias marinas. Y una de mis favoritas observaciones, una de mis favoritas cosas de hablar de las nutrias marinas es cuánto comen. Comen muchas diferentes cosas. Aquí los puso Dina, porque no soy solita en nuestro estudio ahora. Deja quitarme la cámara para que vean la Nutria Marina más mejor. Pero tenemos Dina que va a estar poniendo todas las fotos y todos los videos y todo eso en la cámara. Y tenemos Sarah que va a estar haciendo las preguntas. Si le quieren decir hola a ella, asegurarte que está despierta, pueden mandarle sus preguntas a ella. Pero aquí, como dije, estamos viendo en esa Nutria Marina que está comiendo. Ahorita está comiendo unos de la almadas que tenemos aquí entonces ellos comen eso comen calamares luego comen camarones pero una de sus cosas más favoritas de comer son los erizos entonces aquí también cuántos erizos hay en esta foto una entonces ellos Aman comerse los erizos. El erizo es como su versión de chocolate para ellos. Yo amo el chocolate. Abro una caja de chocolate, me lo empiezo a comer y comer y comer. Y luego, cuando comes mucho chocolate, tus dientes se ponen café porque no lo masticas bien y te tienes que limpiar. ¿sí? Entonces, ellos se comen tantos erizos que sus dientes se ponen moradas. Ha sido estudiado cuando han visto las nutrias marinas, ya cuando se pasan y están estudiando sus cuerpos. Si comen suficientes erizos en su vida, sus huesos se hacen un poco morados. Entonces, es una de sus favoritas cosas para comer de ellos. Y eso es una cosa muy buena porque la, el erizo le gusta comer esto. ¿Saben lo que es esta cosa verde? Si lo sabes, lo puedes gritar. Lo puedes decir un chiquito suspiro. Lo puedes decir al que está al lado de ti. Lo puedes decir a tu perro, tu gato, tu planta, lo que quieras. Pero esto es un pedazo de kelp. Es una. Alga marina, entonces vamos a ver todas esas algas marinas. Aquí tenemos un bosque de algas marinas, y como dice, dije, los erizos aman comerse a esas algas, pero no cualquier parte, La, una parte muy específica de abajo. Qué es lo que lo agarra um, en las piedras y todo eso. Entonces, vamos a ver aquí: tengo mi alga marina artificial, pero esa parte que ves aquí es lo que lo agarra abajo en el mar: se agarra las piedras y todo eso. La alga marina, especialmente el kelpo, se ve como una planta así. Pero es mucho más básico que eso, es una alga, entonces ellos no tienen toda esa estructura que se pone en la tierra, en vez no más se agarra. Pero los erizos les gusta venir, vamos a pretender que mi mano es una, un erizo, entonces vienen y dicen, oh, aquí esto me gusta, no, 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 y se lo comen. Pero cuando eso pasa, la resta de la alga se va. Y ya no existe ese ecosistema. Entonces, por eso las nutrias marinas son tan importantes porque ellos controlan la población de los erizos. Y luego, por eso estas um, hábitats pueden existir. Entonces, aquí tengo la cámara para que puedan ver este video de las nutrias marinas. Entonces, aquí están comiendo otra vez, podemos ver eso, podemos ver las algas marinas que están en el agua y ellos comen bastante. Ellos comen aproximadamente 20 a 25% del peso de su cuerpo. Entonces, vamos a decir, eso es como si nosotros íbamos a estar comiendo una de las hamburguesas de eh, que pesan como un cuarto de una libra por cada libra que pesamos. Entonces, vamos a decir, si tú pesas 100 libras, vas a tener que comerte 100 de esas hamburguesas que, eh, que pesan un cuarto de una libra. Es mucha, mucha comida. Y yo sé que yo no lo puedo hacer. Yo pienso que nadie lo puede hacer. Pero eso te da una idea de eh, por qué este pelo que estamos viendo en ellas es tan importante y por qué comen mucho. Los nutrientes marinas comen. Duermen, se limpian y luego el resto del tiempo ellos ven lo que se encuentran, pero eso es lo que están siendo. Y hemos hablado de unas cosas diferentes de lo que comen, entonces si estás pensando, pues cómo abren los erizos. Vimos que los erizos tienen muchas, muchas espinas. Ellos pueden usar diferentes piedras o diferentes cosas que usan como herramientas um, allá afuera en el mar para poder abrir esas cosas. Pero eso fue nuestro número uno: teníamos nuestros erizos, nuestras entes marinas, el número uno. Vamos a ver qué número va a seguir para nosotros. Si lo sabes, lo puedes decir. Yo te lo voy a enseñar. ¿Estás listo? El número 2 va a ser el próximo número que vamos a hacer. ¿Y qué animal es este? Son delfines. Estos son delfines nariz de botella. Entonces, posiblemente los has visto antes. Puedes ver qué colores ves en esta foto. Ves el color gris, están medios oscuros, pero si vas más como abajo por su estómago vas a ver un color más blanco en ellos. Y hasta su cuerpo puedes ver que se ven que tiene una nariz de botella, entonces por eso se llaman de este modo. Pero ¿qué otra observación muy grande hacen de esta foto? ¿Están adentro o fuera del agua? si siento que están afuera del agua sí a ellos luego les gusta brincar afuera del agua y hay diferentes razones por esto luego es si están nadando de este modo los puede ayudar serlo poquito más rápido o si hay un depredador y que los está tratando de seguir eso también los ayuda yo ahora Um, aprendí porque Jaina tenía una clase más temprano y Sarah también de ballenas, entonces estaban diciendo que brincan afuera del agua también para secarse. Entonces, ellos siempre están mojados toda su vida, entonces, cuando salen, el sol les pega y se pueden secar poquito. Pero también para respirar. Respirando es muy, muy importante para nosotros y para diferentes mamíferos también. Entonces, ellos sí pueden sostener su respiro para mucho tiempo. Y dependiendo del animal, eso puede ser cinco minutos, hasta unas ballenas lo hacen hasta unos 50 minutos a una hora. Pero estos. Um, Delfines lo hacen como cada 5 a 10 minutos, pero si sí, sí están bus buscando comida, buceando, por eso toma poquito más. Um, pero por eso podemos hacer esa observación. Entonces, otra vez, ¿cuántos delfines tenemos en esta foto? Uno, dos. Entonces, teníamos el número uno con esas nutres marinas y esos erizos. El número dos con nuestros delfines de nariz de botella. Para el número tres... Tenemos uno de mis favoritos animal, otro animal muy lindo. Y van a aprender que tengo muchos favoritos animales. Y otra vez, si tienen alguna pregunta, si quieren compartir sus observaciones, tenemos este número de aquí. Pero aquí tenemos nuestros pingüinos. Estos pingüinos específicamente son los pingüinos pequeños azules. Y vamos a contar cuántos hay en esta foto. Tenemos uno, dos... Y tres. Entonces tenemos tres de estos pingüinos. ¿Y qué otra observación hacen de ellos? Sus estómagos de ellos también están muy claros, ¿sí? Y sus espaldas están más oscuras, como los delfines. eso es una adaptación y que tienen muchos diferentes animales. Y sí, esa palabra, a, palabra adaptación es poquito complicada. Y eso es, lo que, eso es lo que significa. Es que esos animales tienen algo muy especial que han... Tenido y se puede observar o hacer la observación durante los años y es que los ayuda a sobrevivir. Entonces, teniendo colores así, los puede, los puede ayudar. Porque imagínate esto: imagínate que este pingüino está nadando la agua o que el delfín está nadando la agua. Ese color más claro debajo va a ser un mucho más buen trabajo en poder ser el camuflaje con la, el sol y los azules más claros de la agua si un animal sabe debajo. Pero vamos a decir que hay un animal nadando arriba de ellos los pingüinos están encontrando y buscando comida. Entonces, teniendo una espalda más oscura, los ayuda con eso también. Uy, me acaba de llegar una pregunta ahorita. Alguien más está preg preguntando, ¿dónde viven los pingüinos? Y esa es una pregunta muy buena porque los pingüinos viven por... Todo el mundo. Unos pingüinos viven en áreas más frías, entonces como el Ártico, áreas así, pero también hay pingüinos que viven en áreas más calientes. Y aquí tenemos uno de esos pingüinos, son esos pingüinos magellanicos. Entonces, posiblemente podemos poner la cámara de nuestra exhibición que tenemos aquí en el acuario y ver esos pingüinos en vivo, porque estos pingüinos, si estás diciendo, en el acuario que está en Long Beach, ¿por qué tienes tus pingüinos? Si vives en California y está muy caliente, pero es porque estos pingüinos viven en Brasil, en Chile y Argentina, y los puedes ver aquí, y los puedes ver como nomás allí están parados. A ellos les gusta el sol, entonces allí luego nomás están en el sol calentándose. Luego, si um, llega la lluvia aquí en Long Beach y en California, y ellos les gusta, el primer día los vas a ver es que están muy felices, de es que, oh, está lloviendo, no ha todo el año, pero luego después de es que acaba de llover, o si sigue lloviendo toda la semana, nomás los ves ahí, están en el en la agua, están flotando, viendo el cielo, diciendo, ¿cuándo va a parar esa lluvia? Y finalmente, cuando sale el sol otra vez, los ves todos allí, echados de estómago, en su espalda, nomás dejando que el sol les pegue entonces son animales muy muy lindos esos pingüinos entonces hemos tenido nuestro número uno nuestro número dos nuestro número tres y qué número sigue el número cuatro entonces aquí tenemos medusas lunas y vamos a estar contando una cosa muy específica con esas medusas lunas vamos a estar contando sus estómagos entonces estás diciendo el número cuatro sus estómagos sí hay animales que tienen diferentes números de estómagos, como nosotros. ¿Cuántos estómagos tenemos nosotros? Uno. Luego sé que, siento, yo luego siento que tengo dos estómagos, tres estómagos, cuatro estómagos. Como ayer sentí que tenía cuatro estómagos y no paraba de comer tacos y todo eso. Pero esas medusas lunas literalmente tienen cuatro estómagos. Luego pueden tener más o menos. Hay, esas medusas lunas, ha visto unas que tienen ocho estómagos, ha visto otras que tienen dos estómagos. Pero esas es las que vamos a estar contando ahora, tienen cuatro. Entonces vamos a contar y sé que en este video es poquito difícil poder contar, pero vamos a hacer nuestro más mejor trabajo con esos ángulos que tenemos aquí. Vamos a ver uno, dos, tres y cuatro. Y si quieres le puedes poner pausa al video, a nuestra clase, al programa y poder contar eso uno un poco más fácil y si estás pensando pues porque tienen cuatro estómagos luego ocho y luego dos es un pensamiento muy válido y es una mutación que pasa todavía lo están estudiando los científicos entonces posiblemente cuando tú crezcas si todavía no sabe nadie tú puedes ir a estudiar y tener una respuesta y luego me puedes encontrar a mí no sé maybe esté en una montaña o un lado y me puedes mandar un correo tú. pero si tienen cuatro estómagos y si estás curioso de lo que comen comen cosas cosas muy muy pequeñas um, entonces ellos les gustan comer camarones krill y cosas así entonces en los camarones salmu salmuera ese que es como se llama lo que les damos aquí en el acuario son tan, tan chiquitos. Los que les damos aquí nomás tienen 48 horas de edad. Entonces, puedes imaginar qué chiquitos están eso. Pero los hacemos nosotros hasta más chiquitos. Aquí los puso Dana un video que puedes ver todas esas diferentes cosas que ellos posiblemente se pueden comer allá cuando están afuera en el mar. Ellos no tienen cerebros, no tienen corazones, nada de eso. Entonces ellos agarran lo que puedan. Entonces aquí con esos camarones, como estaba diciendo, los hacemos bien, bien chiquitos. Entonces la, las que los cuida va con su jara, cara esos camarones en su jara y después los licuea en una licuadora y los agarra otra vez y luego camina a la exhibición, los mete adentro del agua y luego las medusas lo pueden agarrar. Y el modo que lo agarran es: si estás viendo esas medusas ahorita y estás viendo esta campana de, es, de ellos, estos chiquitos pelos que ves aquí alrededor de ellos es el modo que los agarran primero. Son sus um, pies ambulacrales. Entonces, después de eso, um, los agarran con sus brazos, que son esas cosas bien largas, y los ponen en medio de su boca. Y por eso, cuando comen aquí, si has visitado el acuario, esos estómagos se ponen el de color naranja. Y es porque esas medusas lunas son aproximadamente de 90-95% de agua. Es mucha, mucha agua que se han hecho. ¿sí? Y por eso puedes ver en su cuerpo todo lo que está pasando. Y como dije, no tienen cerebro, no tienen corazón. Entonces, les tengo una pregunta a ustedes. Si no tienen eso, ¿tienen sangre? Entonces, si estás diciendo que no, tienes mucha razón, no tienen sangre. El modo que nosotros tenemos sangre corriendo por todo nuestro, nuestro cuerpo, ellos tienen agua corriendo por su cuerpo. Eso es el modo que ellos ganan su oxígeno, ese es el modo que ellos sobreviven. Entonces, la agua es muy, muy importante para esas medusas. Pero aquí teníamos los cuatro estómagos de esas medusas. Entonces, vamos a seguir en nuestro próximo número. Si lo sabes, lo puedes decir. Va a ser nuestro número cinco. Entonces, vamos a ver qué animal vamos a estar viendo para el número 5 Entonces, aquí tenemos esas estrellas de mar. Y sí, si estás viendo esa foto y estás diciendo, Cintia, aquí en esa foto hay más de que cinco estrellas. Tienes mucha razón. Lo que vamos a estar contando para ellos va a ser sus brazos. Entonces, vamos a ver ahorita. Aquí tenemos una foto que los puso Dina. Entonces, vamos a contar sus brazos. Tenemos uno, dos. Tres, cuatro y cinco. Entonces, cinco brazos. Si quieres, si quieres, tú puedes hacer una estrella. Entonces, nuestra cabeza va a ser nuestro primer brazo, nuestra mano, nuestro segundo, esta mano, el tercero. Sé que no puedes ser mis pies, pero un pie, el cuarto y el otro, el cinco, y ya somos una estrella. Entonces, tienen esos cinco brazos. Pero, Posiblemente ahorita, ahorita lo que te está llamando la atención va a ser todas estas cosas que ves aquí. A mí me recuerdan a chiquitos spaghetti, es lo que esto me recuerda. Entonces, estos lo que se llaman, lo puedes decir conmigo, primero les digo el término y si quieren lo pueden repetir, son sus pies ambulacrales. Entonces, sé que esa palabra es medio difícil, entonces vamos a decirlo otra vez, pies ambulacrales. Entonces, estos pies ambulacrales tienen cientos y cientos de ellos. Si sí hay estrellas que tienen más que cinco brazos. Hay como la estrella girasol. La estrella girasol tiene 20 a 30 o puede tener más o menos de esos brazos. Pero todos tienen esos pies ambulacrales. Y aquí lo están poniendo en video ahorita que podemos ver esos pies ambulacrales en, en acción. Entonces, vamos a verlo y durante el tiempo que lo vemos, vamos a pensar. Y que ustedes piensen, ¿para qué crees que usan esos pies embrulacales? Ahorita estamos viendo lo que le usan más para que va a ser moviéndose, pero lo usan más aparte de no más poder moverse con ellos. Entonces también se pueden pegar a las superficies de las piedras y todo eso. Pero así también es como prueban las cosas. Entonces, cuando ellos están buscando su comida en todo, y todo esto, estos pies lo pueden probar y también usan estos pies para respirar y jalar la agua eh, dentro de esos pies. Entonces, estos pies ambulacales son tan importantes para esas estrellas. Y también esos erizos de que estamos viendo más temprano también tienen estos pies ambulacales. Ellos son parte de la misma familia. Entonces, sé que se ven muy, muy diferentes, pero muchos de los animales también tienen parte de la misma familia. Estoy viendo en ese erizo si podemos ver algunos de los pies muy, muy chiquitos. Luego se les salen más largos, pero aquí puedes ver uno y así es como pueden ser todas estas cosas. Entonces, eso es muy, muy genial. Y el modo que coman esas estrellas también. Pueden escupir su estómago afuera de su cuerpo. Entonces, imagínate si cuando nosotros comíamos, si lo escupíamos en nuestro estómago, ¿sí? No, no me gusta esa imagen, a mí tampoco. Pero vamos a decir que haces eso y luego tu estómago es lo que gana tu comida y te lo mete. Eso es lo que las estrellas también hacen. Entonces, si vas al mar y luego vas a las chiquitas albercas que puedes hacer observaciones en y ves una cosa muy rara como así, eso es lo que eso es. Y sé, es muy, muy raro, pero eso es lo que puedes ver aquí. Y también puedes ver todos estos pies de que estábamos hablando de aquí. Pero ese es el modo que ellos comen. Y así es como han sobrevivido muchos y muchos años. Y sé, dije que tenían cienes y cienes cien de esos pies en Bulacala. Si quieres, lo puedes tratar de contar: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero muchos. Vas a, vas a estar aquí mucho tiempo. Y si lo cuentas, déjame saber. Pero pues, estábamos hablando de esos cinco brazos de que tienen una, una de esas estrellas. Pero vamos a seguir en ese siguiente número. Hemos hecho el número 1 con las nutrias marinas, el número 2 con los delfines de nariz de botella, el número 3 con esos pingüinos, el número 4 con las medusas lunes para sus estómagos específicamente, el número 5 con las estrellas de mar y si quieres puedes hacer esa posición otra vez de estrella. Pero vamos a ver el número 6 que vamos a tener aquí. Oh, aquí que tenemos, deja quitarme de la cámara. Tenemos anguilas de jardín. Pero te voy a decir, ponte tus lentes de explorador muy buenos. Entonces yo me voy a poner los míos. Entonces aquí yo tengo mis lentes de explorador, ¿sí? Y vamos a contar estas anguilas. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y... Y oh, seis, pero mmm, deja quitarme la cámara. Si sí me creen que hay seis, ustedes creen que a mí me pueden tener confianza de que no quiero hacer ningún chiste durante este programa. Pero mi vida empezando. Mm, eres muy sospechosa, Cintia. Yo siento que hay más que no más seis, y tienes mucha razón. Pon atención a mi dedo aquí. Aquí tenemos el número 7, ¿sí? Cayeron en mi chiste? Entonces tenemos 6 y la, el número 7 de esta anguilla de mar eh, que tenemos aquí en esta foto. Entonces esas anguillas son muy, muy chiquitas, otro tipo de spaghetti. Entonces se ven como así de largas y les gusta estar así en la arena porque son tan chiquitas. Pero ¿qué otras observaciones hacen de estas anguillas? ¿Qué colores ven? Entonces, están diciendo los colores amarillos, verdes, negros. Tienen mucha razón. Una cosa muy cercana que pueden ver ahorita son las manchas oculares falsas. Entonces, vamos a ver. Entonces, se ve como una mancha ocular. Lo está diciendo que son como un ojo, pero falsas. Entonces, ¿a dónde primeramente está el ojo verdadero de sanguía? Entonces, estás diciendo a Cariba, tienes mucha razón. Pero estos puntos de aquí... Sirven en verse más grande de lo que son. Porque si un animal más grande iba a estar nadando y ve este anguía, pero ve esta mancha, posiblemente piensa que esta anguía es más grande de lo que verdaderamente es. Entonces, esos animales más grandes las deja en paz. Esa es otra adaptación que podamos ver en estos animales. Pero aquí tenemos, nuestro número 6 y 7, vamos a decir, con esas anguilas de jardín. Pero vamos a seguir el número 8, con un animal muy, muy popular. Lo tenemos aquí en el acuario también, son muy, muy inteligentes. El que vamos a estar viendo es rojo, es grande, y vamos a ver, va a ser, ¡oh! ¿qué es esto? Un pulpo. Entonces, este es el pulpo gigante del Pacífico. Entonces vamos a encontrar esos brazos para este pulpo. Y sé, está media complicada la cosa porque luego les gusta ponerse por todos los lados, pero vamos a contarnos. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, otra vez estoy haciendo el error, seis, siete acá y... Ocho. entonces tienen ocho de esos brazos y esos brazos lo que ven aquí también se ven poquito como los pies um, involucrales pero no son exactamente como esos estos se llaman ventosas pegajosas entonces para qué creen que ellos usan eso? Los usan para pegarse ¿sí? en las piedras, poder agarrar a diferentes cosas. Aquí en el acuario hacen muchas diferentes cosas. Pero deja quitarme de la cámara para que puedan ver lo que están pasando ahorita. Entonces podemos ver ese um, movimiento. Pero esas ventosas pegajosas son muy, muy fuertes. Entonces por eso se pueden agarrar a cosas también. Ellos luego aquí en el acuario juegan con legos. Si ustedes tienen legos en su casa, también pintan, entonces ellas pueden ganar esa brocha de pintura y con esa brocha puede ser arte también. Y también juegan con diferentes juguetes. Hace, ten, tengo un video muy favorito que tiene un barco con comida. Entonces, eso es cuando les estaban dando um, algo muy especial. No es algo que pasa cada día, pero vamos a ver este video, porque este video a mí me gusta mucho. Podemos ver en ese pulpo del acuario aquí en acción. Entonces, si están viendo ese barco, lo que puedan ver dentro de ese barco va a ser un cangrejo. Entonces, ese cangrejo, como dije, es una de sus favoritas comidas que no siempre les toca. Como vamos a decir, para mí, para poder sacarme en un barco, me voy por un plato de pasta. Así es como me sacas de mi cuarto. Y uh, el pulpo le gusta mucho ese cangrejo. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Ahorita que también, ¿qué observaciones puede ser de este pulpo? Está haciendo su camuflaje, está cambiando de color y también está cambiando de textura. Pero ahorita hablamos más de eso. Vamos a ver qué va a hacer con ese barco, porque ya podemos ver el movimiento, sus brazos y todo eso ya volvió. Y en el agua probó que está un cangrejo adentro de ese barco. Y vamos a ver cómo lo agarra con esos brazos. Esos brazos muy muy fuertes. Uy, está agarrando el barco. Entonces, en medio de todos esos brazos es donde está su boca. Entonces, ¿a dónde creen que va a bajar ese cangrejo y ese barco? A su boca, ¿sí? Entonces vamos a ver. Y ahí tenemos yágaro al barco, se va a comer su cangrejo, que es una de sus comidas muy, muy favoritas. Y después también podemos hacer la observación. Cuando comen estos pulpos, también cambian de color. Entonces pueden cambiar de color, un color más claro. Eso es lo, algo que ha hablado mucho con la trabajadora que trabaja con ese pulpo, Angelina. Ha, decid, ha dicho que. Esos colores también te pueden decir cómo se está sintiendo el pulpo. Pero aparte de nomás poder cambiarse colores, más temprano mencioné que se pueden cambiar de textura. Entonces, luego se ven muy, muy suaves, pero luego también se ven que tienen espinas o diferentes cosas por todo su cuerpo. Y eso es por poder cambiarse de textura, que yo pienso que es poquito... A mí me interesa eso un poquito más en su color, porque los colores, muchos animales pueden ser, pero la textura es una cosa muy especial. Y vamos a ver aquí, Dana les puso otro video que me gusta a mí mucho. Porque aquí podemos ver el color que se cambia, pero ahorita vamos a ver, mira esa textura, la cambiada de esa textura. O Estaba tan suave y ya se ve que tiene espinas y todo eso. Y eso pasa en segundos, pasa tan rápido. Este video es normal eh, en su rapidez, pero sí. Entonces vamos a ver el video una más vez si no lo viste bien o también la puedes poner pausa si quieres y qué rápido pasa eso mira ni cabe lo que estaba acabando de decir y ya lo hizo otra vez entonces son animales como dije muy muy inteligentes entonces ahorita que ya estamos a, um, en esa hora que ya no vamos a acabar vamos a ver qué animales hemos hecho ahora hemos hecho nuestro número uno con las nutrias marinas el número dos con los delfines nariz de botella el número tres con esos pingüinos vimos esos pingüinos pequeños azules a uh, esos pingüinos magelánicos Nuestras medusas luna, específicamente es, eran lo que eran esas medusas, con sus estómagos, sus cuatro estómagos. Nuestras estrellas de mar, con todos sus brazos. Nuestras anguillas de jardín, con nuestro número 6 y las 7 que se querían juntar y dejaron saber que estaba allí, pero no completamente. Y el número 8, con ese pulpo y todos esos brazos. Entonces, muchas gracias por contar conmigo ahora. En la próxima semana a las 2, en el martes, otra vez, vamos a tener una clase en tiburones, que yo estoy muy feliz de poder compartir esa clase de tiburones con ustedes. Y la semana después de esa va a ser una clase en hábitats, en esas algas marinas y en esas arrecifes de coral. Y también la próxima semana, yo les recuerdo, pero ojalá les veo la próxima semana a las 2, en el martes. Pero muchas gracias por venir ahora y acompañarnos y que tengan un buen resto de su día.